El podcast del bien común. Un modelo económico con futuro. Es un placer darte la bienvenida de nuevo a este podcast del bien común. Hoy programa quinto. Como te venimos contando, este movimiento de la economía del bien común se vertebra básicamente en tres patas: las empresas y organizaciones, los centros educativos y los municipios. Y precisamente estos últimos titulan nuestro programa de hoy: Municipios del bien común. En EBC en la práctica viajaremos hasta Miranda de Azán, en Salamanca, España, el primer municipio del bien común ya desde hace varios años. Con ellos charlaremos para saber qué ha pasado en este tiempo y cómo ha evolucionado este territorio. Además, en Lo crees o lo sabes, nos cuestionaremos una idea que comienza a escucharse muy a menudo. ¿Son las economías alternativas un complemento a la economía real? Pues estos son nuestros contenidos para hoy y, si te parece, comenzamos. Hola, soy Christian Felber. Con el podcast del Bien Común vas a conocer las ideas claves del modelo y las personas que constituyen el movimiento global. Estás invitado. Para hablar de los municipios de la EBC, hemos pedido a Carmen Rodríguez Morilla que nos acompañe hoy para contarnos qué son los municipios de la EBC. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Santiago? Pues cuéntanos un poquito qué es un municipio de la EBC. Bueno, pues un municipio de la EBC es un municipio que en principio tiene orientada todas sus políticas hacia este modelo que es de la economía del bien común. Es decir, que todas sus políticas están orientadas en función de la dignidad humana, de la solidaridad, de la justicia social, de la sostenibilidad, y también implica al ciudadano en la toma de decisiones. Ese camino hacia el municipio del bien común, que según nos estás contando ya nos imaginamos que es bastante largo para las instituciones que tenemos hoy, se vertebra en, creo que son 5 semillas, no sé si así lo llamáis, que son como pequeños pasos que el municipio va dando en esa dirección. Bueno, esto es un protocolo que se aprobó en la asociación, es decir, a partir de la inteligencia colectiva de muchas personas, pues se aprobó este protocolo que inicia, ahí se detallan una serie de hojas de ruta de cómo un municipio se puede orientar hacia el bien común. Entonces, lo primero de todo es que, este compromiso se adquiera en un pleno del ayuntamiento. Uh-huh. Esto es lo que, bueno, yo creo que facilitaría el éxito, ¿no?, de este proyecto, del proyecto del municipio del bien común, uh-huh, el que lo avalen todas las fuerzas políticas. Entonces, a partir de ahí, en este protocolo se establece una serie de semillas, es decir, la consideración, digamos, de un municipio que está orientado o que ya está en ese proceso, pues vendría avalado por esa firma en un pleno municipal, por todas las fuerzas políticas, y de al menos la acreditación de alguna de estas 5 semillas que vamos a nombrar y decir alguna cosita, ¿no?, sobre ella. ¿De acuerdo? La primera sería la constitución de asambleas democráticas. Uh-huh. El modelo de EBC se sustenta mucho en los procesos democráticos, es decir, el modelo no se impone, sino que se construye desde la participación, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo primero que habría que hacer sería constituir estas asambleas, estos espacios de decisión colectiva, ¿no? En segundo lugar, otra semilla que se establece en este protocolo es que el municipio o el ayuntamiento pues debe de dar de alguna manera ejemplo, ¿no? Pues aplicándose la herramienta que tenemos como medida del éxito de cómo una organización se orienta hacia el bien común. Uh-huh. Entonces, la segunda semilla consistiría en que el municipio o el ayuntamiento se evaluara a través de esta herramienta. Entonces, el resultado pues sería lo que se denomina el balance del bien común municipal. Uh-huh. Y en ese balance se identificarían las buenas prácticas que ya se vienen desarrollando
y también las posibles acciones de mejora, ¿no?, del municipio hacia la consecución de estos valores que sustentan la EBC, ¿no? Uh-huh. Esto es referido hacia el funcionamiento del ayuntamiento como institución, ¿verdad? Bueno, es verdad que hay que distinguir lo que sería el municipio, que es un ente mayor que el ayuntamiento como organización, uh-huh. ¿Vale? En principio sería la aplicación del balance del bien común al ayuntamiento, un paso más y de más envergadura sería la aplicación al municipio, ¿no? Integrando a todos los colectivos, ¿no?, y agentes sociales, ¿no? Uh-huh. En tercer lugar, la tercera semilla tiene que ver con la promoción de la EBC, pues las empresas, colectivos y organizaciones del municipio. Un ejemplo de reciente aprobación en Sevilla y otros municipios que también están iniciando esta senda es las cláusulas sociales, ¿no? Sí. Bueno, un pasito más allá pues sería exigir las cláusulas del bien común en las contrataciones públicas, por ejemplo, ¿no? Sería un ejemplo de cómo un municipio puede promocionar la EBC en sus organizaciones, ¿no? En las organizaciones que lo integran. O, bueno, la facilitación de espacios públicos para mercados sociales sería otro ejemplo. Uh-huh. Una cuarta semilla sería lo que se denomina el índice del bien común municipal. Sería un nivel intermedio entre lo que es el producto del bien común, entendido a nivel macro, sí. Sería la contrapartida al PIB a nivel monetario. Digo que sería un nivel intermedio entre el producto del bien común y el balance del bien común, que sería la versión micro, ¿no? Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que es una propuesta para que los propios ciudadanos se manifiesten qué entienden por bien común y qué indicadores pues entenderían ellos que evaluaría la orientación de ese municipio hacia el bien común, ¿vale? Sería un índice construido desde la base, no por expertos, ¿no? Aunque uh-huh. también, bueno, los expertos también ayudarían en el proceso, ¿no? Uh-huh. Pero es una filosofía diferente, ¿no?, a otros indicadores que existen también en este sentido. Carmen, en el programa, no solo en este programa, a lo largo de todo el podcast intentaremos hablar con distintos municipios que ya están en este proceso de avanzar hacia municipio uh-huh. del bien común, pero ¿ya hay algún municipio en alguna parte del mundo que tenga estas cinco semillas? Este protocolo se aprobó pues un año hará, ¿no? Entonces, o sea, que no ha dado tiempo todavía, ¿no? Claro, muchos municipios han dado ya estos pasos, bueno, muchos no, perdón, algunos municipios han dado ya estos pasos de compromiso. Creo recordar que era Miranda de Azán y Orendain uh-huh. el que quizás tengan pues más semillas, ¿no?, constituidas, ¿no? Que las asambleas democráticas, Miranda de Azán y Orendain estaban también dando pasos en el indicador del bien común municipal, pero claro, todavía quizás es pronto, ¿no?, para evaluar este proceso que prácticamente se acaba de iniciar. Uh-huh. Luego, para terminar ya, la última semilla sí. Tiene que ver con la promoción de regiones del bien común. Es decir, es la invitación que hacen estos municipios que ya están orientados y generar ese efecto contagio y de crear pues redes de cooperación intermunicipal. Uh-huh, de acuerdo. Esas serían las cinco semillas. Muy bien, Carmen. Pues nada, muchas gracias por esta orientación y ahora, a medida que vayamos escuchando municipios que están en el proceso, pues sabremos ya más o menos en qué fase de ese camino están. Pues vale, muchas gracias, como sí. siempre, y hasta pronto. Ver, oír y pensar. Hoy nos vuelve a visitar en esta sección Ver, Oír y Pensar Sonia Distel. Ella es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, y es consultora en sistemas de calidad, medio ambiente y seguridad alimentaria. Bienvenida de nuevo, Sonia, y darte las gracias por querer estar otra vez con nosotros.
Hola, muchas gracias. En la primera ocasión creo que nos recomendaste un documental. Hoy creo que has cambiado de formato y que nos quieres recomendar un programa de radio. ¿No es así? Es el programa de Carne Cruda, que se puede escuchar por internet o en podcast. Y en esta ocasión el programa era Descosiendo a Sara, ¿sí? que habla sobre esta marca y sobre, bueno, también de Amancio Ortega, que es uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Es simplemente una visión crítica de Zara y del grupo Inditex o participan ellos también? ¿Se dan las dos caras de la moneda? Sí, participan dos ex trabajadoras, que serían dos personas que tenían su empresa, su taller, y cosían para ellos. Ajá. Y ellas muestran su realidad y sobre todo cómo lo viven desde Galicia, ¿no? Porque allá también es como una persona, Amancio Ortega es una persona muy respetada. Uh-huh. O muy querida, o no sé si lo es, uh-huh. o si lo es porque le da trabajo claro. a muchas personas. Entonces se muestran como las dos realidades, claro. ¿no? Y bueno, por eso me parece que es interesante. También participan una persona de comunicación, del área de comunicación de Inditex, y muestra, responde muy bien a todas las preguntas que le hace el conductor del programa. Pero bueno, yo creo que lo vi más que todo como una respuesta para quedar bien y una respuesta de imagen. Ya cada uno sacará sus conclusiones, claro. pero sí que responde a todo lo que se le preguntan y también que deja evidencia de que no es solamente esta empresa la que hace, la que trabaja de esta forma, ajá. sino que es una realidad que está en la industria textil. Ya las personas que te escuchan decidirán si escuchan el programa o no, que por cierto dejaremos el enlace en nuestro blog, podcastdelbiencomun.blogspot.com. Pero ¿a ti qué sensación te dejó después de escucharlo? Ahora cuando ves la marca Zara por ahí, ¿te ha cambiado algo después de escucharlo? La verdad que no me cambió. Yo desde antes ya era anti-Zara y sigo siendo anti-Zara. Pero bueno, es un poco como que reafirma lo que yo pensaba. De acuerdo. Lo que sí que me dejó un poco de lugar a duda, es decir, ¿por qué la gente ahí en Galicia, según se muestra, hay tantos que tienen como mucho miedo de hablar y de perder su trabajo? Y eso me dejó ahí un poquito una situación, una sensación un poco extraña. Claro. Pero bueno, ya cada uno verá cómo lo interpreta. Perfecto. Muy bien, Sonia Distel, pues muchísimas gracias de nuevo por esta otra recomendación. Y lo que tú dices, invitamos a quienes nos escuchan a que lo oigan y saquen sus propias conclusiones. Gracias, Sonia. Hasta siempre. Gracias, adiós. Economía del bien común en la práctica. Porque la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Viajamos hoy a pocos kilómetros de la ciudad de Salamanca, en España, un municipio llamado Miranda de Azán, con más de 400 habitantes, que ha sido un municipio pionero en esto de la economía del bien común. Y para ello hablamos con José Luis Sánchez, concejal y coordinador de este proyecto en el Ayuntamiento. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Hola, bien. Gracias por invitarme. Pues nada, encantados de que charlemos un poco y nos cuentas qué es lo que estáis haciendo allí. ¿Cómo conocisteis este modelo de los municipios del bien común y por qué os decidisteis a implantarlo? Bueno, pues el modelo de los municipios del bien común no es que lo conociésemos. Lo que conocimos fue un poco la idea, el proyecto, ¿no? El movimiento que Cristian había empezado a hacer desde Austria. Y fue por casualidad. En el 2011 hubo elecciones municipales y bueno, aquí, pues por sorpresa, salimos la lista con la que yo me presentaba, salió elegida. Algo que no se esperaba y, claro, éramos personas que no teníamos experiencia política ni de gestión municipal. Y viendo un programa de Salvados, Reiniciando España, el programa acaba con una entrevista a Paco Álvarez, donde comenta un poco este movimiento de la economía del bien común, el cambio de paradigma, basándose en valores, y dice una frase que es: ahora, para que esto funcione, necesitamos que las administraciones públicas lo apoyen para que el cambio sea completo. Y eso me hizo pensar. Y claro, habiendo visto un poco por dónde iba el programa y lo que Paco Álvarez decía, me sentí identificado con esos valores porque era un poco el programa que nosotros habíamos llevado en listas y lo que estábamos empezando a hacer. El programa se emitió en junio, entonces llevábamos mes y poco.
Así que, bueno, pues investigué por internet y me puse en contacto con la economía del bien común en Austria, porque en España no había todavía nada. Municipios del bien común no existían y, es más, ni siquiera se habían planteado todavía este movimiento. O sea que Miranda Zahn fue pionero en todos los sentidos. Lo que había era, pues eso, grupos locales en España coordinados desde Austria. En un principio me dijeron que no se contemplaba esto a llevarlo a la política o a la gestión municipal. Y yo les propuse que, bueno, que por qué no intentarlo. Entonces estuvimos trabajando poco a poco a ver cómo se podía hacer. Vino gente de Madrid a dar una charla, a explicar esto de la economía del bien común, pero a nivel general, ya te digo, en municipios no había nada. Y fuimos trabajando poco a poco a ver cómo podía ser. De hecho, empezamos trabajando con la matriz de empresas, algo que yo siempre decía, que no puede ser, que hay que cambiarla, que hay que adaptarla a municipios, que es que no, que... y desde Austria, recuerdo que Ana Moreno decía que sí, es simplemente, bueno, pues buscando similitudes. O sea, que al final se empezó a trabajar en una matriz propia. O sea, que es bastante acertado el calificativo de municipio pionero, ¿verdad? Es acertadísimo. Lo que pasa es que cada vez que digo que aquí empezó el movimiento de municipios del bien común a nivel internacional, la gente como que no lo cree porque dice, bueno, en un pueblo tan pequeño, ¿cómo va a ser eso? ¿Seréis pioneros en España? No, no. Fuimos pioneros en el movimiento. Y así queda documentado en el libro Salvemos el Euro, de la editorial Lanaya, y escrito por Cristian Felber, en el que efectivamente se reconoce a Miranda de Azán como primer municipio promotor del bien común. Así es. Fueron 2 años de trabajo hasta conseguir que el Pleno aceptara esta adhesión a este movimiento. No sé si os facilitó el que ser una localidad pequeña, los concejales, las personas, los políticos locales, tienen por delante los intereses del pueblo frente a los del partido político. Eso ayuda bastante. Es verdad que en estos pueblos así tan pequeños, de incluso de menos de 1.500 habitantes, suele primar más el interés del pueblo que el de los partidos. Es curioso la desconexión que hay en estos municipios pequeños y de esta España profunda con los partidos políticos es muy fina. Esto es bueno y es malo al mismo tiempo para el movimiento de la economía del bien común. Es bueno porque no produce reticencias, no, si la gente lo ve claro, o sea, la gente que gobierna o los concejales lo ven claro, ven el beneficio, no van a tener ningún reparo, pero también es malo porque cuando esas personas se vayan, aunque se haya aprobado en un pleno, los sucesores, si no quieren, no se van a ver obligados, ya que no ha sido asumido por ideología de partido, no sé si me explico. Sí, sí, nosotros, de momento, pues bueno, estamos convencidos de ello y vamos trabajando poco a poco, convenciendo tanto al funcionariado, porque es muy importante ir educando a los secretarios, interventores, tesoreros de los municipios, a la administración pública. Es muy importante porque son las principales trabas, fíjate, que estamos encontrando, no así en la oposición política, sino en el mecanismo administrativo, esa inercia que tiene, que hay que cambiarla poco a poco. Pero bueno, durante 2 años se fue trabajando, se fue viendo cómo se podía hacer, se fue intentando acoplar esa matriz de empresas a municipios para decir, bueno, pues es que esto que estamos trabajando encajaría en este valor. O sea, identificar un poco lo que queríamos hacer y lo que estábamos llevando a cabo, encajarlo en esa prematriz de municipios. Eso fue el trabajo durante 2 años. Una vez que hicimos eso, pues vimos las dificultades que podía haber en que una administración pública se adheriese al municipio. Y claro, adherirse como tal no se podía. Lo que sí se hizo en la carta fue apoyar, reconocer los valores y reconocer un poco pues la eficiencia que podía tener y la utilidad, el bien común que podía tener esa aplicación de esos valores en la política. Pues así fue como estuvimos trabajando hasta que ya el 2 de mayo del 2013, en el pleno que tuvimos ese día, el partido de gobierno lo propuso y se aprobó, junto con el apoyo de otro partido de la oposición y la abstención de otro partido. Muy bien, han pasado ya 3 años desde entonces y el municipio ya tiene al menos 2 mediciones, el balance del bien común del año 2015 y 2016. En una escala de 1.000 puntos, que es lo máximo que se puede obtener en este balance, Miranda Zahn tuvo 612 puntos en la primera ocasión y 651 en la segunda. ¿Cuál fue la utilidad para el municipio de tener estos balances, estas mediciones, José Luis?
La utilidad es muy práctica. Aunque suene todo muy teórico, ¿no? Un balance sobre si qué tal lo vas haciendo, luego tiene efectos prácticos muy positivos además. Porque pone el foco, es una radiografía de qué estás haciendo, una radiografía además completa, tanto en lo social como en lo económico, en medio ambiente, en gestión diaria, en gestión de personal. Y bueno, pues luego sirve para poder mejorar o para incluso para aportarte nuevas ideas. Un ejemplo, el balance del 2015, que lo hicimos en febrero y se publicó en marzo, pues bueno, estaban ahí, las siguientes elecciones. Y entonces, recomendaciones que nos hicieron o cosas que veíamos que se podían mejorar, las recogimos como partido y las metimos dentro del siguiente programa electoral a mejorar, como compromiso propio, además. Eso es una imagen de la utilidad que podría tener para los partidos políticos, ya que estas cosas que suenan tan etéreas, si no le buscas cierta práctica y cierta utilidad, a veces no enganchan. Bueno, pues este es un ejemplo muy claro de cómo en municipios pequeños, también en grandes, pero en municipios pequeños, que es donde suele haber gente que no es profesional de la gestión pública, es una herramienta muy buena para guiarse y para poder ir avanzando. Tomemos un ejemplo de del balance del bien común 2016. ¿Cuáles han sido las prioridades, por ejemplo, en términos de mejora? Sobre todo lo económico y lo social, ya que el apartado de financiadores, que es en el que más bajo estamos, pues es verdad que las limitaciones son las que son y no podemos mejorar mucho. Es un hándicap que tenemos, ¿no? Aquí no, entre que somos un municipio pequeño y por tanto no tenemos mucha capacidad de presionar o de trabajar a entidades locales, y que por esta zona no hay banca pública, no, perdón, banca ética. Porque claro, sí, podríamos abrirnos a lo mejor una cuenta en una entidad ética, pero sería todo trabajar por internet, y hay ciertos temas que necesitas tener una sucursal física cerca, por lo que pueda pasar. Entonces, no sé, son prejuicios míos, ¿no? Soy concejal de Economía, Hacienda y Participación Ciudadana y prefiero tener una entidad y un contacto personal en caso de que pase algo, a no que sea todo por internet. Entonces, no me he atrevido a dar el paso a cambiar, por ejemplo, las cuentas a una entidad ética. Seguimos trabajando con bancos. Pero si dejamos atrás pues esas limitaciones propias que cada municipio pueda tener, el balance, pues ya te digo, nos fijamos en las mejoras sociales, medioambientales y económicas. Cosas que hemos hecho. Económicas, la verdad es que luego todo se acaba uniendo, ¿no? Nosotros, la forma de trabajar que tenemos es que las nuevas propuestas que hagamos o las formas del día a día intentamos que sean muy transversales. Si sacamos una nueva medida, pues que afecte a lo económico, a lo social, que siempre que se cumpla al máximo la transparencia. Entonces, claro, te puedo hablar de medidas económicas, pero que en realidad afectan a lo social. Por ejemplo, la última medida, la creación de una especie de banca pública con microcréditos a coste cero. Eso, pues, es económico, pero es también social. Muy bien. Los balances del bien común, tanto del año 2015 como 2016, son públicos. Los podéis localizar de forma sencilla en la página web del Ayuntamiento de Miranda de Azán. Y de alguna manera conocer entonces el municipio en profundidad. En el otro lado, en el lado de, digamos, de las fortalezas dentro de ese balance 2016, ¿qué valores están mejor representados en Miranda de Azán según ese balance? Los mejores valores, sí, si mal no recuerdo, son justicia social, y solidaridad, y transparencia y democracia. Es el... Todo tiene un porqué. Yo siempre digo, siempre que doy charlas de lo que hacemos aquí, siempre digo que tanto el balance como la aplicación del modelo es una herramienta muy versátil. Es adaptable a las necesidades de cualquier municipio. No encajonan. Aquí el problema que teníamos es que al estar tan cerquita de Salamanca, de la ciudad, pues era un pueblo dormitorio. La mitad de la población más o menos lleva viviendo aquí menos de 15 años. Eso quiere decir que hay desarraigo de la población y es un problema porque la gente no se siente identificada con lo que se hace, no se siente identificado con los recursos que puede haber en el municipio, no suele participar, se van a buscar el ocio o las necesidades
a la ciudad, a tan solo 8 kilómetros. No se sienten del pueblo. Entonces teníamos que trabajar eso. ¿Cómo trabajar eso? Lo primero, con la transparencia y con la apertura de la administración pública, del ayuntamiento. Dar la sensación, y la sensación será si lo cumples en la práctica, de ser completamente accesibles y transparentes. Por eso en transparencia ponemos tanto interés. Justicia social, tenemos que dar la imagen, el ciudadano tiene que percibir que de verdad somos útiles y que somos justos y que nos preocupamos por sus derechos y sus necesidades. Por eso solidaridad y justicia social también son a lo mejor los ítems que más hemos reforzado y en los que mejor puntuación hemos sacado. El hecho de las subvenciones o las ayudas que se den según ingresos en vez de ayudas universales, o de hacer campañas de solidaridad para gente tanto del municipio como de fuera del municipio. Es verdad que aquí la tasa de paro en población activa es bastante baja con respecto a la media que nos rodea. Uh-huh. Pero bueno, aún así tenemos algunas familias necesitadas que hay que cubrir esas necesidades. Uh-huh. Pero hay que cubrirlas de manera solidaria además. Entonces, bueno, pues no importa hacer una campaña para que la gente del pueblo colabore. Parece claro cuáles son las nuevas posibilidades para un ciudadano del municipio que tenga cierta parte de activista, que quiera obtener información sobre su gobierno local y que esté disponible, que sea accesible, que quiera participar. Pero José Luis, haciendo un ejercicio de empatía, ¿cuáles serían los cambios en estos últimos 5 años para un ciudadano menos activista, digamos, socialmente, pero que simplemente residía en el municipio? ¿Qué es lo que a pie de calle ha cambiado? Si tú ahora preguntas a la gente, nos pasó en este estudio social que hicimos hace poco, si preguntas a la gente qué es un municipio del bien común, te va a decir que no tiene ni idea. Uh-huh. Y eso que tenemos el letrerito de municipio del bien común a la entrada del pueblo. Y eso ya, bueno, habrá gente que se habrá preocupado en saber qué es. Pero te dicen que no tienen ni idea. Y es un problema que tiene este movimiento, y es que cuando lo explicas te acaban diciendo, pero si así es como se funcionaba en los años 70 u 80 en mi pueblo, bueno, uh-huh, es que es recuperar esos valores. Entonces, ya te digo, si tú les preguntas te van a decir que no tienen ni idea, pero sí te van a saber decir que, oye, es verdad que me siento más escuchado, es verdad que veo que hay actividades para pequeños, para mayores, para mujeres, para hombres. Es verdad que no se centraliza todo en solo a lo mejor lo que hacen las asociaciones, sino que se busca la participación de todo el mundo, uh-huh, ya sea en fiestas o en actividades concretas o, ya te digo, campañas solidarias de diversos motivos o de información o culturales. Eso a un ciudadano de a pie que no se implique, que no sea activista, como tú dices, lo va notando porque en el ayuntamiento se le recibe mejor, se le está facilitando la información, si tiene que sacar una instancia o rellenar un papel, ahora tenemos una web que antes no había, donde está todo colgado ahí, uh-huh, para que desde casa lo puedas hacer y enviar al ayuntamiento. Se facilita también horarios de atención o vías de comunicación con la administración pública. Eso favorece. ¿Por qué? Porque los ciudadanos empiezan ahora también a hacer propuestas o a quejarse, uh-huh, y se les puede atender esas demandas más fácilmente. Eso, que es tan primario, es lo principal que te van a demandar en un pueblo como este. Para dimensionar un poco estos cambios, podríamos decir que Miranda de Azán tiene unos 430 habitantes, un presupuesto de 252.000 euros al año, de los cuales más de 200.000 son fijos, o sea que la partida a gestionar se aproxima a unos 50.000 euros. Desde un municipio pionero, desde un grupo de personas que se pusieron manos a la obra y que ya han encontrado dificultades en la implantación del modelo de algunos proyectos, no sé si te es fácil imaginarlo en una gran ciudad como pueden ser Barcelona, Sevilla o cualquier otra. A ver, todo es escalable. Desde luego que cuanto mayor sea el núcleo de población, mayores dificultades va a haber. Lo que hay que tener claro es una diferencia fundamental, y es que en los municipios pequeños el balance que se hace a la gestión municipal, que es lo que nosotros tenemos, implica la gestión del municipio en sí. En un municipio yo calculo que de más de 5.000 habitantes, a partir de ahí empezaría a haber más dificultades. El balance de la gestión municipal no tiene por qué ser el balance del municipio, uh-huh, ya que si empieza a haber empresas públicas, también habría que implementar el balance que se hiciese a esas empresas públicas a la gestión municipal.
Claro, en los municipios pequeños no es el caso. Claro. ¿No? Sí. Esa es la principal dificultad que tendrían. Otra, por ejemplo, en participación ciudadana, es que mientras que aquí, en Miranda de Azán, en un municipio de menos de 1.000 habitantes, es fácil convocar una asamblea vecinal abierta para que vaya quien quiera, aquí las últimas suelen ir entre 27 y 35 personas. Es la media. Empezamos con 13, o sea que es una mejora palpable. Claro. Pero en las ciudades grandes habría ya que habilitar algún sistema de asambleas locales, con locales me refiero a barrios o a distritos, temáticas, para que haya variedad de participación, y luego eso irlo escalonando ya a un consejo de participación o a un consejo representativo vecinal, algo así. Una vez que eso se ha hecho, pues ya se puede facilitar la participación. Otro de los temas sería la transparencia económica, la gestión económica. Claro, no es lo mismo lo que tú dices, 252.000 euros. Este año nos va a suponer, vamos a subir a 305.000 gracias a los planes provinciales, que son bianuales, pero más o menos andan por ahí. Entonces, eso es más fácil de gestionar. Cuando ya hablamos de una ciudad como Barcelona o como Sevilla, las partidas se complican muchísimo más. La transparencia también y el seguimiento de esas partidas también. Entonces, habría que habilitar mecanismos que facilitasen que de verdad los vecinos tengan acceso a esa información y que puedan participar y dar su opinión, incluso gestionar algunos de esos recursos. De acuerdo. Esas son las principales dificultades que veo. Ahora bien, ¿cómo se puede hacer? Empezando por barrios, por distritos. Hay un modelo, yo no digo que sea el idóneo, pero Rivas Vacia Madrid tiene un modelo, ¿sí?, en el que los concejales, hay concejales de distritos, y ese concejal de distrito es el enlace para todos los temas de ese distrito o de ese barrio, y luego esa persona es la que tiene que trabajarlo con los concejales de áreas, es decir, el concejal del distrito norte se va a encargar tanto del medio ambiente como de economía, como de salubridad, de educación, de todo lo que afecte a ese distrito, y esa persona será la encargada de luego ir al concejal de economía y hacienda o a la concejal de cultura o a lo que sea. Uh-huh. Ese es un modelo facilitaría bastante la gestión de estos municipios del bien común, pero es uno que yo conozco. No digo que, uh-huh, que tenga que sea el ideal ni que sea el único. Hay muchos ojos puestos en la experiencia de Miranda de Azán, incluso al otro lado del charco. José Luis fue el representante en el Foro Global de la Economía Social y Solidaria de Montreal. ¿Qué interés encontraste en esa presentación de vuestro modelo, de vuestro caso en este foro? Pues la acogida fue muy buena. La verdad es que sí, me sorprendió. Es curioso, me sorprendió sobre todo porque la gente iba exponiendo proyectos que había, y claro, nosotros al llegar y decir, al hablar de solidaridad, de justicia social, de cómo mejorar la sociedad y la política, y además decir, oye, que somos ejemplo práctico, que es que lo estamos haciendo, eso generó bastante buena acogida, la verdad. Y desde países latinoamericanos como Colombia o como Perú se interesaron bastante por proyectos que ellos tienen de pequeñas comunidades con problemas que tienen con la administración local de esas comunidades a la hora de, a lo mejor, pues de recuperación de cultivos ecológicos para revitalizar pueblos indígenas. Eso por parte de Colombia me estuvieron preguntando bastante sobre eso, pero me llamó la atención el tema de participación ciudadana. Una representante de una asociación de Michigan y otro de democracia, no recuerdo el nombre, era Asociación de Democracia y Participación de Washington, me preguntaron que cómo estábamos consiguiendo incrementar la participación, porque por lo visto en Washington pues la población cada vez participa menos en este tipo de movimientos. Entonces les interesó bastante. Desde México también estuvieron preguntando sobre la transparencia, en mecanismos de transparencia y de control de la financiación pública.
Y en Canadá, porque Felber había estado en julio en Estados Unidos. Entonces, bueno, algo sí conocían, pero en Canadá era la primera vez que se hablaba de la economía del bien común y también suscitó bastante interés, ¿no? En la zona de Montreal y el Quebec, que la economía social y solidaria tiene bastante presencia, bueno, pues les interesaron la forma que podía tener esto de suponer una gestión de todos esos recursos y de todo ese campo que es la economía social, desde la administración pública, cómo lo pueden controlar, cómo pueden colaborar con ellos. De forma muy breve, José Luis, tras este camino recorrido, ¿cuáles serían las dos medidas, los dos resultados, los dos proyectos estrella de esta orientación hacia el bien común? Pues mira, yo lo puedo dividir por legislaturas. En la primera legislatura, como ya te comentaba antes, Miranda Zan, el problema que tiene es el desarraigo al ser un pueblo dormitorio. Entonces teníamos que crear comunidad y consolidar un arraigo. Entonces hay una medida estrella que sigue siendo estrella ahora, que es el mercado campesino. Es un día en el que, pues, gente que. Esto surge de distintas ideas que se unieron en una. Miranda Zan es un pueblo cerealístico, sobre todo, y entonces, a principios del siglo XX, la gente de la sierra, a unos 60, 70 kilómetros, en verano venía aquí de jornaleros a trabajar. Dormían en los graneros de la gente de aquí y en las casas de aquí y traían cosas que habían estado haciendo en invierno a vender. Eso ya evidentemente se perdió. Pero esa ha sido la excusa para recuperar un poco esa esencia y recuperar un poco la raíz y la historia del pueblo. Entonces lo que se hace es un día en agosto, un domingo, el segundo domingo de agosto, se hace un mercado de proximidad con productos ecológicos de la tierra, antigüedades y artesanía local. Artesanía local me refiero a Salamanca. Claro, esto también se hizo para facilitar que la gente que tenía aquí huertos o que sabía hacer cosas las pudiese vender ese día. El primer año no quisieron apenas participar gente del pueblo. El segundo año ya sí. Y a día de hoy, que vamos a hacer ya la sexta edición, más de la mitad del pueblo colabora. Ya Estupendo. no solo por el interés económico que supone, ya que ese día hemos calculado que nos visitan unas 4.000 personas y que se mueven pues cerca de 12.000 euros en ventas y demás, sino también la gente empieza ya, lo siente como suyo, Claro. como algo tradicional ya. Le gusta, da a conocer al pueblo y entonces hay uno que deja su era para que nos sirva de parking, otro que tiene un carro antiguo y también lo deja. Entre esas cosas, gente que está dispuesta a colaborar pues para ayudarnos a las vacas de paja, entre esas cosas, más de la mitad del pueblo colabora ese día y está haciendo que por lo menos durante 3 meses, porque fíjate, estamos en diciembre y ya llevamos desde noviembre organizando el mercado del año que viene, pues por lo menos 6 meses la gente del pueblo ya tiene un proyecto común. Y eso es una idea que para mí es importante porque no solo da a conocer el pueblo, sino que nos ayuda a eso, a enraizar y a crear comunidad. La segunda es lo que te comentaba antes, esos microcréditos, esa banca pública. La idea viene gracias a la red creada dentro de municipios del bien común, ¿no? Ya sabes que en cada nodo, en cada campo de energía, hay alguien que se encarga de municipios. Y alguien me pasó una idea de un pueblo de Sevilla, La Roda de Andalucía, que ahí tienen microcréditos sociales a interés cero para empresas y pymes. Nosotros le hemos dado una vuelta y son microcréditos a coste cero también, tanto a familias para ayudas puntuales, se te rompe un coche, necesitas ir al dentista, unas gafas, como a empresas también, a los pequeños autónomos que tenemos aquí, pues que puedan disponer de hasta 600 euros a interés cero a devolver en 6 o en 12 meses. Lo que te decía antes de la dificultad de la administración pública, hemos tenido que luchar bastante, bueno, luchar, o sea, de hacer ver a la secretaria del municipio que esto era realizable, que se podía hacer, y al final hemos encontrado la fórmula y en septiembre se aprobó. Todavía nadie lo ha pedido, pero confiamos en que sea una medida,
Pues que ayude a consolidar la convivencia, ¿no? Si la gente sabe que desde el ayuntamiento con dinero público se les puede ayudar y se responsabiliza además a devolverlo, eso va generando confianza, uh-huh. Una confianza social. José Luis, y cualquier persona que nos esté escuchando en cualquier parte del mundo tuviera interés por, uno, obtener más información, o segundo, poner en marcha un proyecto similar en su comunidad local, en su municipio, ¿por dónde empezar? ¿Con quién se puede poner en contacto? ¿Dónde encontraría ayuda? Aquí voy a hacer un poquito de publicidad, si me dejas. Claro. Nosotros en la página web, mirandazan.com, la página del ayuntamiento, colgamos todo. Tenemos todo lo que está relacionado con la economía del bien común, lo colgamos ahí, experiencias, prácticas concretas, un poco de la historia también que hemos estado revisando aquí. Entonces ahí puede ser un buen inicio, ¿no? Para ver de qué va. Hay varios uh-huh. vídeos también, tanto míos como de otras personas. Uh-huh. Y aparte ahí tiene mi contacto. De todas formas, la Asociación de la Economía del Bien Común pues tiene su localidad de municipios, con sus representantes, donde se van trabajando. Además, estamos ahora pensando en que este nodo de municipios tiene ya que dar un siguiente paso, y es implicarse más en la actividad política activa de cada ciudad. Es una propuesta, ¿eh? Uh-huh. Todavía no está fijada, pero es una propuesta que ya, donde haya campos de energía de la economía del bien común, pues que estos campos entren ya a colaborar con la administración pública de su zona, o bien presentando propuestas para colaborar, o bien, yo qué sé, ahora que son los presupuestos, ¿no?, que estamos con los presupuestos municipales, pues a lo mejor tienen alegaciones que presentar para decir, no, oiga usted, mire, es que no ha tenido en cuenta la aportación que puede tener la remunicipalización o la contratación de empresas sociales o la contratación con cláusulas sociales. Todas esas cosas creo que es competencia de la asociación el que empecemos a trabajarlas y a reivindicarlas. Pues con esa referencia a la página web del Ayuntamiento de Miranda de Azán, os dejamos, os recomendamos efectivamente acudir a ella para encontrar información clara y concisa de esta experiencia pionera que ya lleva 5 años y que se está replicando en otros municipios, que esperemos pronto estén con nosotros para contarnos su experiencia. José Luis, muchas gracias por la información, por el conocimiento, por la experiencia. Mucho ánimo con ello y esperemos ver muchos más municipios del bien común. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. ¿Crees o lo sabes? Hoy en Lo crees o lo sabes tenemos un habitual ya del programa. Él es Javier Goicochea, es consultor organizacional en métodos productivos, comercio y personas, y trabaja desde la cooperativa de consultores B Consulting y la asociación Plan Bico por el Bien Común. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, contigo siempre bien. Pues aquí estamos dándole vueltas a algunas creencias. Vamos con la de hoy, si te parece. ¿Vamos? Sí, perfecto. La economía social complementa a la economía real. ¿Tú sí. qué piensas? Sí. Bueno, yo creo que la economía es social. Debería de ser social, mejor dicho, debería de ser social. Yo creo que la economía social, la que ahora entendemos como social, pues bueno, está haciendo un papel interesantísimo. Necesario, porque tal y como están las cosas, pues es necesario. Pero soy de las personas que pensamos que la economía debe de ser social, su fin debería ser social, por desgracia no lo es. Pero bueno, uh-huh. sí que podríamos también en este análisis un poquito, bueno, pues suficiente que podamos hacer, revelarme o por lo menos dejar mi protesta ante la utilización que se está dando a la economía social, y no por parte de la propia o de los propios actores de la economía social en absoluto, es admirable lo que se está haciendo, uh-huh. sino por los actores de la otra economía, ¿no? La economía lineal, la economía actual, que yo creo que están muy cómodos, bueno, pues teniendo a la economía social en un camino paralelo, sin que les incordie mucho y de alguna manera controlada, ¿no? Uh-huh. Se dice que lo que el sistema no puede destruir acaba absorbiéndolo. Puede ser esta una manera más o menos de absorberla, de darle un pequeño huequecito en la economía actual. Claro, sí, es el dejar una carrera paralela para que, bueno, de alguna manera la gente esté feliz.
Fíjate, puede ser un poco frívolo la comparación, pero es la que me viene ahora mismo. El Carnaval de Río de Janeiro se desfila por el Sambódromo y allí van todas las organizaciones, ¿no? Las principales, las más potentes, es donde se paga por ver. Pues, bueno, paralelo, hay gente que va haciendo sus cositas, que no ha podido estar en el centro del meollo, y va haciendo su pequeño Sambódromo por caminos paralelos, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Mientras no molesten y no quieran incordiar, pues bueno, pues ahí están, tienen su huequito los de la economía social y que vayan haciendo lo que les parezca, pero nosotros pues picamos piedra a nuestro antojo, ¿no? Es un poco triste. ¿Es también un peligro para la economía social encontrarse más o menos cómodos en esa pequeña zona reservada sin molestar demasiado, pero encontrarse cierta comodidad en ello? Pues mira, aquí yo distinguiría dos tipos de personas, por resumirlo, ¿no? Bueno, pues el que se siente a gusto porque a fin de cuentas la economía social le está dando su apartado y su quehacer y, bueno, pues una manera también de remarcar unos valores, tanto personales como colectivos. Y luego está quien, bueno, pues entiende que por desgracia el género humano pues es así, pero el que entiende que ese es su coto y está cómodo en ese coto. Y ya está, pues vamos haciendo y me siento protagonista, pero de una manera un tanto irreal, ¿no? Bueno, ya sabemos los egos humanos como son y también dentro de la economía social, por desgracia, existen esos egos, ¿no? Por eso, estas nuevas tendencias que hay a unir las nuevas economías o los nuevos movimientos económicos que marcan un poco lo social, los valores, lo medioambiental, me parece tan acertado, ¿no? Va a ser una labor muy dura, pero yo apoyo de pleno la labor del Global Hub for the Common Good, con la creación del NESI, con ese intento de unir nuevas economías, que es algo que por nuestra parte en Euskadi estamos haciendo o intentando hacer en conversaciones con la Universidad de Deusto, de manera que se puedan pues empezar a incluir dentro de los capítulos lectivos de la universidad, pues cuando menos jornadas para hablar de nuevas economías, sea la social y solidaria, la circular, la economía del bien común, bueno, pues ir concienciando a la gente, y además que es una demanda que escuchas en los estudiantes. Los estudiantes de economía están estudiando economía como se ha estudiado toda la vida desde hace muchísimos años, y ellos mismos cuando conocen, porque la gente joven ya conoce estos nuevos movimientos económicos sociales, pues ellos dicen, pues esto no nos enseñan en economía, poniendo esas picas. Pues con esta última idea nos quedamos, Javier. Dentro de poco dedicaremos un programa especial a la unión, a los puntos en los que estos modelos económicos diferentes se tocan. Hablaremos del proyecto NESI, del Global Hub, y nos enseñarán cómo la economía del bien común tiene muchos puntos precisamente en común con estos movimientos. Muchas gracias, como siempre, por tu participación y nos volveremos a escuchar con seguridad en el futuro. A ti, Santi, aquí o fuera de las ondas, ¿eh? Claro que sí. Hasta pronto. Un abrazo. Nos podéis escuchar en el blog de nuestro podcast, podcastdelbiencomun.blogspot.com, donde os dejamos más información y enlaces sobre los temas comentados en los programas. Si prefieres suscribirte, puedes hacerlo en YouTube, y si tienes la aplicación gratuita de iVoox, también podrás escucharlos o descargarlos en tu móvil. Hasta aquí este programa 5. Esperamos haberte hecho llegar información interesante, reflexiones que queden ahí pendientes y, sobre todo, haber pasado un buen rato sabiendo que hay personas que ya están en marcha construyendo otro mundo. Esperamos contar contigo en el próximo programa. Hasta entonces, te deseamos que seas feliz y que hagas felices a otros. Economía para todo. El podcast del bien común.